El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, se refirió a los comentarios que están surgiendo a través de las redes sociales sobre el movimiento político del municipio de Tuluá. El mandatario inicialmente resaltó el compromiso que tiene con la comunidad tulueña. Nosotros debemos aclararlo, es que nosotros tenemos un compromiso de gobierno, de hacer un buen gobierno. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo durante 3 años. Para nosotros lo importante es lo que estamos ejecutando a favor de nuestra comunidad, de nuestra gente. Nosotros hemos demostrado que cuando las cosas se quieren hacer bien, pues se hacen bien. Y ese es nuestro compromiso, esa es nuestra mayor responsabilidad. Nosotros aún hoy en día no podemos entender por qué unas cuantas personas que caben en los dedos de una mano están molestas con que nosotros podamos avanzar en la ejecución de inversiones que atienden las necesidades de la comunidad. Parece que sus intereses personales, parece que sus intereses políticos están por encima del sentimiento del pueblo. Además, resaltó que aún falta mucho tiempo para iniciar a hablar de proselitismo político. Hablar hoy de campañas, hablar hoy de proselitismo político y todo, cuando faltan todavía 9 meses para unas elecciones, es un tiempo demasiado extenso. Todos estos procesos políticos ya se saben que se han reducido a la mínima expresión en pocos meses, y no es la decisión de nosotros, no es la decisión de un alcalde, no es la decisión de un gobierno, es la decisión de un pueblo la que finalmente determina si se le da continuidad o no a un proceso administrativo y a un proceso político. Hoy la gente expresa la satisfacción de lo que nosotros estamos haciendo. No somos nosotros desde la administración municipal los que determinamos quién es el próximo alcalde de Tuluá, es el pueblo quien lo determina. Hoy reconoce la gestión, si hoy el pueblo reconoce que lo que se está haciendo bien, pues seguramente el pueblo va a tomar la decisión que le corresponda cuando sea el momento, por allá finalizando octubre. De modo pues que ahí tiene que quedar este asunto, la decisión de un grupo político, la decisión de una organización política, no es la decisión de una administración.